Nervioso. sale Ping Pong entonces Pablo y Mara Tamañini. Primero, ¿cuál fue el primer baile de cada uno? No hace falta que sea ustedes cantando. Espera, Primero. Espera, sí. espera, ¿El vos... Primer baile a ver. Ah, a ver. Sí. No. Uf. La conga. No, no, no. Vos, vos fuiste la conga la primera sí. vez. Fui a un boliche cuando tenía 13, que no sé si se puede contar eso. No. Que me llevó mi mamá. Eh, no digo el boliche nada más. <laughs> no, no digo el boliche por las dudas. <laughs> Pero ibas con tu madre. un boliche papel, de, de Buenos Aires eh, y lo fui a ver a papá cuando estaban ahí. Por mi zona. Por eh, San Martín, eso San se Martín, puede decir. San Martín. Creo que fue eh, en el salón del cura, en el salón parroquial del Río Segundo. <laughs> <laughs> eh, eh, Fernando Bladis con chévere. Oh. Arma. me llevó mi tío Tremendo. y claro nosotros vivíamos a media cuadra o sea, no, yo salí el, la puerta de mi casa así estaba daba al salón directamente así salíamos y mi tío se emborrachó, me perdió así que me volé a mi casa <laughs> se chupó el <laughs> tío pero ¿no? bueno, claro los temas de chévere lo habían puesto se chupó el tío, <laughs> ah, se, chupó el tío estaba, se emociona sí. pero sí eh, creo que fue chévere y me acuerdo mucho mucho de un baile que fue muy poquita gente que fue el potro que ya tenía, tenía el pelo largo ahí en el mismo salón pues yo tengo mucho del cuarteto porque vivíamos ahí con mi hermano y nos tomábamos ahí en Reja. Claro. El salón del curas siempre pasaba que iban todas las bandas ahí y nos daban la atención ahí, que traían los, los, los colectivos, que bajaban los instrumentos. Tremendo, y, claro, claro. y un día fue trula, me acuerdo, y llevaron un equipo que hoy está logrando con nosotros el Tati, el sonidista, y fue y llevaron una cosa que no podían eh, no podían ponerlo tan fuerte porque explotaban los vidrios pero posta los vidrios no, claro eran, los vidrio cocina, la, eran vidrio y cocina eran vidrio cocina de en el salón claro no eran los blindex de ahora no, ¿no? Entonces, eso cuando le metían presión se rompían los vidrios me la vibración mataba a los vidrios así que lo tuvieron que escuchar bajito trula o sea, de esa noche <risa> no. <risa> pero bueno decir sí, esos son los tres, tres primeros bailes que me acuerdo que me la volaron porque encima chévere creo que eran como 20 negros arriba del escenario. viste lo que era o sea, era una, una banda enorme una locura impresionante chicos si no fueran artistas yo piloto. Y yo estaría metida en la salud, me gusta mucho ese tema. Pero medicina dejaste. Medicina dejé por cantar. Pero, pero te gusta. Sí, sí. Claro. Y Lo mi hubiera mamá, seguido. Mi mamá enfermera sí. toda la vida. Ah, mi bueno. hermana enfermera. Soy extraccionista también. y eso también. Digo, ¿qué? Extraccionista me está regulando. Los Porque sacan sangre, sac claro. Está bien sí me saca sangre porque No decime. porque lo puede confundir Con otra profesión ah. <risa> 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 eh, Mara Un defecto Y una virtud De papá Una virtud Tención. Le costaba, No Un, de un defecto la, la colgadera Muy colgado Tensión Y eh, una virtud Que es muy buen amigo Muy buena persona ah. Ah. Pablo ah, el Río. Un defecto Y una virtud De Mara Y, y la de y la de El defecto la, la colgadez hasta sí. la letra se olvida de los temas sí. Eh, sí. Yo y lo la virtud la letra. es que es totalmente transparente eh, oh. totalmente ella eh, El ruido. así como es acá la ve la nota es claro. en la vida así es así que creo que parte de su virtud y, y es también su defecto y entonces como que no no tiene no tiene mucho para oh. criticar un consejo para mara hay que tomárselo con calma todo estando bien y estando mal hay que estar en claro. calma porque las cosas con bronca o con o con apuro nunca salen bien mara un consejo vos para papá mm, qué lo, mismo. lo mismo mismo. <laughs> <laughs> a mí me pasa que lo ve es muy eh, para él el trabajo son 24 horas diarias de lunes a lunes que, que pasa cuando uno trabaja de esto, está metido en esto, es, es así y demanda mucho tiempo, pero eh, que no se exija tanto, claro. porque es muy, es muy estresante. Eh, por ahí la gente dice, canta y se va a la casa a dormir, sí, pero no es, es muy complicado estar en esto. Que puede esto. encontrar el, el parar la pelota claro, un poquito. Claro, parar la pelota un rato y descansar y, y cuidar la, la cabeza y la salud mental, que para mí es eh, primordial, Qué porque bueno. si no estás bien de, de ahí funciona mal todo qué mar, y sí Qué lindo la así última bueno. de qué se sienten orgullosos el uno del otro orgullo y el gran artista el gran artista la verdad es, es, es algo para ponerse orgulloso y, y, y los que estamos alrededor sabemos todo lo que ha luchado para estar donde está hoy así que eso es muy muy nadie regaló nada, nadie regaló nada eh. no olvidate <laughs> Olvídate. Olvídate. no fue un camino fácil le costó una yo, porque yo tengo 20, así que la 20 vida, años. Toda, toda, toda la su vida. vida toda su vida. vida. Eh, ¿qué, ¿Cuál es su virtud? O eh, qué, te... ¿Qué te hace sentir orgulloso de Mara? Y ella, es su virtud, eh, ser ella. Solamente con que sea ella, eh, así como es, colgada, eh, hoy artista, antes bailarina. Uh -huh. Me pone orgulloso ella. Eh, ser papá de ella ya me pone orgulloso. O sea, en el estado que esté y lo que sea, lo que elija, le importa. Va a estar todo bien. Sí. Va a estar todo bien. ¡Qué guay! Bueno!